comenzar el video, quiero mandarle saludos muy especiales a Gregorio, a Lupita, su esposa, a Sara, Ángel y Ariel, que son sus hijos. Próximamente estarán viniendo aquí a Playa del Carmen a vivir. Les deseo mucha suerte en su viaje entonces. Yo la verdad que tampoco soy de aquí de Playa del Carmen. Yo me vine a vivir aquí hace 2 años. Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Pero pues la verdad que aquí es un paraíso. Estoy seguro que van a disfrutar mucho vivir aquí. Aunque ahora mismo estoy, como les digo, frente al Portal Maya. Y vean nada más. La verdad que el agua sí cambió demasiado. Vean cómo se ve. Ha estado llegando bastantito sargazo. Pero como siempre, estos videos los hago con el objetivo de mostrarte la situación real que se vive aquí en Playa del Carmen. A día de hoy estamos a 12 de mayo, miércoles 12 de mayo. Y pues como saben, yo siempre les hablo con la verdad. Ahora mismo voy a buscar una playa que no tenga sargazo, porque aquí en el mero centro de Playa del Carmen, frente al Portal Maya, la verdad que sí hay bastante. Sí hay bastante, el aroma, la verdad que huele feo. Vean, allá está el muelle de los ferries. Y pues juzguen por ustedes mismos, vean cómo está la playa a día de hoy. Hace ya muchísimo, muchísimo tiempo que no veía las playas así. Desde el 2018 me parece que no recalaba tanto. Vean, de hecho en la pandemia casi no se cuidaron las playas, pero no había llegado tanto sargazo. Vean, 12 de mayo, así es como está. Pueden ver, hay mucha gente recogiendo el sargazo. También trae esas barredoras que van recogiendo más fácilmente el sargazo para llevárselo a otro lado. Pero realmente me decepciona muchísimo. Realmente lo ideal que se tendría que hacer es colocar esas barreras bien. Vean, esas barreras están mal puestas. Solamente están ahí de adorno. Primero se necesitan poner esas barreras bien y después se necesita recoger el sargazo adentro del mar para que no pase esto. El chiste del sargazo es eso, que no llegue a la orilla, porque si no pasa esto, el agua cambia de color. Vean nada más cómo se ve, la verdad se ve café el agua. Esta es la zona de Parque Fundadores. El objetivo de este video a día de hoy, 12 de mayo, es que me acompañes a ver qué playa no tiene sargazo. Quiero hacer un recorrido por toda esta zona hasta llegar a ya Constituyentes, Playa Mamitas, para ver cómo está la situación en pues casi todas las playas, para ver si encontramos una playa que no esté así, a ver si encontramos una playa que no tenga sargazo, porque wow, esta zona de verdad que está irreconocible. Vean nada más. Díganme, ¿qué les parece la playa? Ya de este tramo ya no hay tanto sargazo, ya no hay sargazo excesivo. Vean, de este lado hay mínimo, pero vean cómo se ve el agua se ve, la verdad, muy feíta. Yo siempre les muestro las cosas como son. Ahorita te estoy mostrando esta zona y las imágenes no mienten. A día de hoy, 12 de mayo, así está esta zona. Voy a seguir caminando, pero supongo y desde aquí puedo ver que el agua, la verdad, no se compara a días anteriores, a meses anteriores. El agua cambió muchísimo. El color turquesa ya no se puede ver. Se ve un verde, más bien, el agua se ve verde. Aún así, como te digo, acá ya hay más gente disfrutando de la playa, acá en los camastros. Porque pues aquí pues sería lo más aceptable. Vean, aquí no hay tanto sargazo en el mar, pero el agua sí se ve un poco verdosa. Esta es la calle 4,
Y aquí otra vez empieza el sargazo excesivo. Voy a entonces mostrarles de ese lado, cruzando el muelle de Constituyentes por donde están Mamitas. Esperemos que de ese lado sí esté bonita el agua. Pues no, lamentablemente toda esta zona, el color del agua no es muy agradable. Y del lado de Fundadores es donde más hay. Vean, el agua es café, verdosa en algunas partes, toda esta zona. Hasta allá, que es el muelle de Constituyentes, desde el muelle hasta el otro muelle, hasta Parque Fundadores. Así está el día de hoy, 12 de mayo. Voy a seguir en busca de una playa sin sargazo, de una playa que esté un poquito más bonita, para si vas a visitar Playa del Carmen en los próximos días, puedas disfrutar de tus vacaciones. Porque a día de hoy el mar, así es como está, así es la situación real. Ya ustedes deciden si lo disfrutan o no. O sea, hay gente que está allá, miren, nadando. O sea, de que se puede disfrutar porque no hay nada que te impida entrar. Pero el agua no se ve como en anteriores videos. Ustedes ya lo pueden notar. Esta es la calle 4. Y aquí otra vez empieza el sargazo excesivo. Voy a entonces mostrarles de ese lado, cruzando el muelle de Constituyentes por donde están Mamitas. Esperemos que de ese lado sí esté bonita el agua. De que tú visites Playa del Carmen y encuentres así las playas, recuerda que en la Riviera Maya hay muchas opciones que hacer además de la playa. Yo sé que ustedes vienen a la Riviera Maya por sus hermosas playas, pero pues qué vamos a hacer, o sea, el sargazo es algo impredecible. En mi canal pueden encontrar muchas opciones además de la playa, pueden encontrar muchas actividades más, por ejemplo los cenotes, por ejemplo los parques de Xcaret, por ejemplo, Río Secreto. Les recomiendo que vayan a Río Secreto. Son lugares que el sargazo pues no les afecta en nada. De todos modos, manténganse al tanto del canal, porque yo siempre vengo a grabar acá las playas, a grabar la situación de, pues en general, toda la Riviera Maya. Espero no encontrarme mucho sargazo como vimos allá en el centro. Aquí es el muelle de Constituyentes. Si camino acá a la izquierda, voy a encontrar Playa Mamitas. Espero que de este lado esté más bonita el agua. Wow, pues menos mal que aquí no encontré prácticamente nada de sargazo. Aquí se ha mantenido igual que el otro día que vine. Vean, el agua se ve súper bonita. Y de ese lado está Playa Mamitas. De ese lado sí se ve un poquito más de sargazo en la orilla. Ahorita les muestro de ese lado. Pero el azul turquesa se ve súper bonito. Nada a comparación de la zona del centro. Así que a día de hoy, 12 de mayo, mi recomendación es que vengas a este lado. Bajas por el muelle de Constituyentes y doblas a la izquierda. Vean, voy a caminar para acá para que podamos ver cómo está la situación de ese lado.
12 de mayo de 2021, desde el muelle de Constituyentes hasta Playa Mamitas, el agua se ve más azul turquesa que en el centro. Obviamente aquí no hay tanto sargazo como allá. Mi recomendación es que vengan a esta zona. Vean, hay un poco de sargazo en el mar, pero no nada comparado con allá en el centro. Espero que en los próximos días deje de llegar tanto sargazo. De todos modos, yo les voy a estar informando aquí en el canal. Voy a seguir subiendo muchos videos para que puedas disfrutar de tus vacaciones aquí en Playa del Carmen. Y hasta aquí me voy a despedir. Espero de verdad que te haya gustado y servido la información que te mostré el día de hoy. Te quise mostrar la situación actual de las playas. Esto lo hago para que te ahorres tiempo y no estés buscando dónde bañarte en la playa si estás aquí en Playa del Carmen. Te recomiendo esta zona, desde Constituyentes hasta Mamitas. El centro de plano, la verdad, hay mucho sargazo. Suscríbete y nos vemos en un próximo video.